lean on us. We are here for you. You matter. You are not alone. Are you feeling overwhelmed? Not sure where to turn? The National Suicide and Crisis Lifeline is there for you, 24/7. Call or text 988 or chat at 988sc.org. Whether you're having an emergency or you know someone who needs support now, they can help you take the next step towards finding hope and healing. There is hope. 988sc.org. Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Los juegos de tablero y fichas tienen un atractivo universal y habrá poca gente que no se haya visto atraída e interesada en un momento u otro por algún juego de este tipo. Esto lo dijo Maurice Cornelius Escher. Y con él terminaremos y con él empezamos. Raíz de 5, las matemáticas más hipotenusas con Santi García. First I saw you standing there, eyes so wide beneath your head, coat worn blacker than the sun. Bienvenido, bien hallado, señor caballero, señorita caballera, o como seas tú. Esto es un programa de matemáticas, lo vas a entender rápidamente. Lo que antes era una conjetura, ahora es un teorema. Sí, señor, bienvenido a Raíz de 5. Yo soy Santi García y vamos cada semana a compartir momentos, vivencias, emociones, alguna que otra ecuación de la forma más exacta posible. Vamos a escuchar de qué va esta semana el tema que hemos elegido. Es un tema muy, muy bonito. Veis que es ilusionante. Tendrás que dominar algunas técnicas si quieres construir 3 niveles oníricos. Disculpe. ¿Qué tipo de técnicas? En un sueño se puede burlar la arquitectura con formas imposibles. Eso permite crear bucles cerrados, como la escalera de Penrose. La escalera infinita. ¿Ves? Una paradoja. Ay, a veces ocurre que el arte no se entiende hasta que no se destapa y se ofrece la belleza real de esta obra. Esto puede referirse a muchos artistas de la historia, pero en concreto nos referimos a Maurice Cornelius Escher, el excéntrico y genuino artista holandés. A pesar de no haber sido nunca un gran conocedor de las matemáticas, Escher sorprendió a la comunidad científica en general y a la matemática en particular con su geometría imposible, con sus figuras, que esto son ilusionantes, claro que son ilusionantes. En su segunda visita a la Alhambra, Escher ya estaba más que enamorado de la obra que hicieron los árabes en la Alhambra, con sus teselaciones, con sus figuras simétricas planas. Y esto le inspiró bastante para hacer una gran obra, Evolución, Vida y Color con Escher. Desde una perspectiva artística, Escher aprovechó las teselaciones más que nadie y además elaboró obras con figuras animales y humanas, algo totalmente nuevo y que le hizo tener un vínculo con los matemáticos de su tiempo. Esto los árabes no pudieron hacerlo porque pintar seres vivos no era una cosa que pudieran hacer moralmente por su religión. Bueno, pero Escher sí. De hecho, muchas obras suyas estaban basadas en figuras matemáticas descubiertas en el siglo XX, como por ejemplo la cinta de Moebius. La cinta de Moebius es una cinta de una sola cara, una cara infinita, donde por ejemplo pintó unas grandes hormigas encima de la cinta de Moebius. Una obra que no es la más sorprendente, porque tiene otras como la mano con globo reflectante, donde se veía a sí mismo reflejado en una esfera. Utilizaba espejos esféricos, una técnica innovadora donde el punto medio entre los ojos queda siempre situado en el centro del círculo. Y como decía el propio Escher, no se puede salir de ese punto central. Las figuras de Escher son maravillosas. No son otra cosa que creativos dibujos matemáticos. La gran magia de Escher era mezclar los dos mundos, la innovación artística
como una teselación animal que va cambiando de forma, y la innovación científica, introduciendo conceptos como la metamorfosis, la cinta de Möbius, como hemos dicho, o las escaleras de Penrose, que suben y bajan a la vez. Es como el gato de Schrödinger, que está vivo y muerto a la vez, o como Susana Díaz, que es de izquierdas y derechas a la vez. Uf. Bueno, las leyendas dicen muchas cosas sobre Escher, y las lentes convexas reflexivas dicen aún mucho, mucho más. Hablamos de figuras imposibles, hablamos de ilusiones ópticas, y cuando hablamos de figuras imposibles se me ocurre a mí, se me viene a la cabeza la cara de Javier Santaolalla, que es un físico de partículas. Javier, ¿estás ahí? Hola Santiago, te llamo aquí desde un tercer acto, estoy intentando comunicarme contigo por la cuarta dimensión. Ostras, claro, es que, bueno, ilusióname un poco, hazme sentir alguna magia. Sí, pues te voy a hablar de ilusionismo justo, y esta combinación de ciencia y arte que hace que el espacio cobre cierto sentido. Estas obras que has presentado han mostrado un trabajo muy bonito del espacio y de las dimensiones. Y quería yo hablarte precisamente un poquito más en profundidad sobre qué entiende un científico por las dimensiones del espacio. Las dimensiones del espacio, pues yo entiendo que hay tres dimensiones, ¿no? Sí. Y ya está. Entiendes bien, ya sabes. Altura, anchura y profundidad, tres dimensiones espaciales. Pero a lo largo de la historia ha habido diferentes conjeturas de que podría haber una cuarta dimensión espacial que no somos capaces de percibir, pero que es importante para la física. Esta cuarta dimensión espacial cobró un papel muy importante en ciertas teorías de unificación, como las teorías de Kaluza y Klein, con la que trabajó también Einstein para unificar gravedad y el electromagnetismo. Y no estamos hablando del tiempo, esto no hay que confundirlo. Estamos hablando de dimensiones espaciales. Dimensiones espaciales, cuatro dimensiones espaciales. Imagínate una cuarta dimensión espacial, se podrían hacer grandes cosas. Imagínate, si hubiera una cuarta dimensión espacial y alguien fuera capaz de manipular esta cuarta dimensión, podría hacer cosas que para nosotros resultarían pura magia. Podría hacer cosas como aparecer y hacer desaparecer y aparecer objetos a su voluntad. Podría sacar perfectamente una moneda dentro de una botella sin romper la botella. Podría ensartar dos anillos sin romperlos o hacer un nudo en una cuerda cerrada. Son cosas que para nosotros son imposibles, efectivamente, pero para un ser de cuatro dimensiones serían completamente obvias. ¿Un contrato fijo? Triviales. ¿Poder hacer un contrato fijo para un científico? Pero eso yo creo que está más complicado que las cosas. Eso es otra dimensión, claro. El caso es que imagínate que ese ser pudiera existir. Y esto no se ha podido demostrar, pero había una persona que decía, proclamaba que era un ser de cuatro dimensiones y que era capaz de manipular el mundo a su antojo de esta manera. ¿Pero era un científico o un ilusionista? Era un ilusionista, un mago que llegó a Londres, en la sociedad de Londres del siglo XIX, finales del siglo XIX. Y el caso es que este hombre llegó y fue tal el impacto que tuvo que muchos científicos se posicionaron a su favor. Estamos hablando de científicos principalmente Soldner, un científico de la Universidad de Leipzig, pero también científicos más conocidos como Wilhelm Crux, que es el inventor de el tubo de rayos catódicos, que seguramente te suene. Okay. Wilhelm Weber, que fue colaborador de Gauss y mentor de Riemann. Ahí, los matemáticos que me gustan. J.J. Thomson, ganador del premio Nobel, o incluso Lord Rayleigh. Estamos hablando de científicos de primera línea que se posicionaron a favor de este ilusionista, creyendo que realmente estaba manipulando la cuarta dimensión. De hecho, para demostrar que realmente este hombre tenía poderes y no era un truco de estos de ilusión, sino que realmente estaba manipulando cuatro dimensiones, hicieron un comité donde pusieron a este hombre ciertos retos, como era esto que te comentaba de hacer un nudo en una cuerda cerrada o sacar una moneda de una botella, para que certificaran que no había truco. Pusieron a estos científicos en el comité para demostrar que realmente estaba manipulando la cuarta dimensión. Estamos hablando de un suceso muy importante que tuvo lugar en la historia, certificado por estos científicos, y que nos dejaron la duda de si este ilusionista realmente estaba teniendo control de la cuarta dimensión. Pero entonces, ¿lo demostró públicamente? ¿Hizo un experimento empírico? Las cosas no están del todo claras. De hecho, hubo mucha controversia porque mucha gente decía que un científico no es la persona ideal para certificar algo así. Claro. En cualquier caso, siempre quedará la duda. Yo creo que este hombre era más un charlatán que cualquier otra cosa.
pero queda en nuestro cerebro la imagen de que realmente se llegó a creer tanto en la cuarta dimensión como para poder imaginar que una persona la estaba manipulando. Qué bonito. Arte y ciencia unidas de la mano aquí con este ilusionista. Y con esto me has ilusionado un poco, Javier. Así que yo creo que la semana que viene te volveré a llamar y llevar a esta dimensión de la radio. Desde un tercer acto te hablaré, Santiago. Como siempre, ¿no? Es lo que hace siempre. Sí, siempre. Como me gusta a mí. Hasta luego, Javier. Un abrazo. Esto es Raíz de 5, las matemáticas del día a día, con Santi García. Bueno, pues es el momento de tomar un café. Hay dos momentos ahora mismo cerca de la una del mediodía. O te tomas el café o haces la siesta del borrego. Yo recomiendo estar bien espabilados con esta sección. Hablamos de Etcher, hablamos de ilusiones ópticas, hablamos de casi magia. Tenéis hasta el 25 de junio para asistir a la exposición de Etcher en Madrid, en el Palacio Gaviria. Etcher es el genio que nos flipa. Nos enseña, nos excita, ilusiona cuando pinta y utiliza geometría para ordenar el caos. Etcher y hasta usa teseladas, pinta peces y lagartos que metamorfoseando son figuras transformadas. Y es vuestro momento. Mensajes de los oyentes. Hemos preguntado en las redes sociales qué obra os gusta más de Etcher. Pues lo conocéis bien, Etcher lo conocemos todos muy bien. Y ha habido algunas respuestas muy bonitas, como Adrián GC, que nos acompaña cada programa con su introducción esta que hace de películas y ciencia. Y nos decía que precisamente la que más le gusta es la del mano con globo reflectante, la que se ve Etcher reflejado en una esfera, que dice que le produce un gran síndrome de Stendhal. ¿Sabéis esto? Que hay gente que se emociona muchísimo con obras de arte. Y también tenemos a Chauvinist, que nos dice "Esta sin acabar me fascina" y nos manda Galería de Grabados, una obra de 1956. Hay otra gente que dice "A mí me gusta muchísimo la mano que dibuja a otra mano, que crea un bucle de un dibujo, una ilustración de Etcher". Aquí tenemos bucles a tope. Podemos hacer, por ejemplo, la metamorfosis. ¿Sabéis? Estas letras que escriben metamorfosis y se van convirtiendo en animales hasta que vuelven a convertirse en metamorfosis, en letras, en palabras. ¡Qué bonito, Etcher! Y tenemos aquí también un audio de WhatsApp de un ilustrador, una voz que lo conocemos bien porque nos dibuja cada semana la ilustración de la página web raizde5.com, donde podéis mandar vuestros mensajes. Tenemos a Pablo, o como yo le digo, Chorbo, el ilustrador. Hola, buenas, me llamo Pablo, soy dibujante. Un saludo para los que hacéis el programa. Sobre Etcher, decir que lo conocí hace ya bastantes años cuando iba al instituto. Encontré un libro y desde el minuto uno me quedé impresionado con las ilustraciones, las composiciones que hacía, esas transiciones de animales, esas arquitecturas imposibles y los juegos visuales que engañan a la mente. Es contradictorio que el arte, el dibujo por lo menos, se caracteriza por la espontaneidad y la frescura, y Etcher se toma su procedimiento de una manera muy rigurosa y procedimental. Pese a ello, hace unas ilustraciones que me parecen impresionantes y llaman la atención a cualquiera. Y también destacar que creo que es un artista temporal, porque hoy por hoy le puedes enseñar a alguien joven sus composiciones y va a impresionarle un montón. Bueno, un saludo. Ay, Pablo, que te ha sonado el WhatsApp a mitad del audio. Pues sí, es verdad que Etcher mezcla muy bien lo que es arte y ciencia, espontaneidad y rigurosidad a la vez, y sorpresa sobre todo. Y para sorpresas tenemos aquí ahora la sección esta que suena la música de historia, Latidos de Historia, con Antonio Pérez Sanz, que nos cuenta también Raquel Martín Alonso. El mundo mágico de Etcher. La Alhambra de Granada ha inspirado a muchos artistas a lo largo de los siglos, poetas, músicos, escritores, escultores, pintores, pero entre estos últimos destaca de una manera especial el holandés Maurits Cornelius Etcher, el pintor más estimado entre los matemáticos, y no solo por ser el autor de la exposición de grabados que se mostró durante el Congreso Internacional de Matemáticos de Ámsterdam en 1954.
Escher vivió en Italia entre 1922 y 1935. La abigarrada arquitectura de los pueblos italianos le inspiraron para hacer sus dibujos y grabados de perspectivas imposibles, tan característicos, pero todavía alejados de las matemáticas. Sus estancias en España se centraron en Andalucía, donde descubrió la sugerente geometría del arte islámico. En su primer viaje a nuestro país, en 1925, su visita a la Alhambra le cautivó. La decoración geométrica de sus mosaicos inspiraría definitivamente su obra. En su segunda visita a Granada, ya en 1936, copió en sus cuadernos de apuntes muchos de los mosaicos nazaríes. Los mosaicos fueron el germen de lo que sería el tema favorito del pintor, la partición periódica del plano, de la que llegó a afirmar que era la fuente de inspiración más rica que jamás haya encontrado y muy lejos está todavía de haberse agotado. Eso dijo. La característica principal de Escher en sus particiones es que los motivos elegidos representan algo concreto y reconocible por todos: pájaros, peces, lagartos, jinetes, ángeles y demonios, y no solo formas geométricas abstractas. Él decía: "El ceñirse a las formas geométricas me resulta tanto más inadmisible cuanto que la posibilidad de reconocer las figuras es para mí el motivo principal de mi permanente interés por la materia". El pintor no se limita a jugar con las particiones, como podemos observar en su obra Día y Noche, sino que recurre a la idea de contrarios complementarios y a la evolución continua del motivo. El propio artista se sorprende ante la ausencia de estas ideas en artistas anteriores y, en un ejercicio de modestia, afirma: "En vano me esfuerzo en creer que algo tan obvio como dibujar figuras que se complementan mutuamente no se le hubiera ocurrido antes a nadie". Escher introduce en sus obras estas dos ideas fundamentales, la de metamorfosis y la del ciclo, resaltando en algunas de sus obras el carácter continuo e involutivo. En su mural Metamorfosis II, un grabado en madera de 4 metros de largo y 20 centímetros de alto, lleva a la práctica de una manera original, recurrente y de gran plasticidad la idea de construir el motivo mínimo a partir de los polígonos que rellenan el plano. Los cuadrados se convierten en reptiles, estos en hexágonos que, convertidos en celdillas de un panal, proporcionan el segundo motivo animal, las abejas, que se van convirtiendo a su vez en mariposas, en peces, en pájaros, en rombos, que forman cubos, que se transforman en las casas del pueblo marítimo de Atrani, en el sur de Italia, una de cuyas torres se convierte en una pieza de ajedrez para dar paso a un mosaico de cuadrados que nos devuelve al principio y vuelta a empezar. Pero Escher no se queda en el plano. En su grabado titulado Reptiles, saca a sus lagartos del papel y les obliga a realizar una excursión alegórica por el mundo real de 3 dimensiones para hacerlos retornar después a su cárcel de papel. En un juego sin fin de salir de la fantasía para darse una vuelta por la realidad, para volver a la fantasía. En sus mundos imposibles, su visión mágica le lleva a realizar exploraciones por otras geometrías extrañas e inquietantes en las que sus excéntricas criaturas caminan por escaleras de apariencia normal dibujadas con perspectivas enloquecedoras. Figuras que caminan sin saber si suben o bajan, en un esfuerzo eterno por escaleras imposibles de transitar que los llevan siempre al punto de partida. En la última fase de su obra, Escher aborda el tratamiento plástico de otro concepto matemático profundo, el infinito. Para terminar esta corta excursión por el mundo mágico de Escher, nada mejor que sus propias palabras sobre las matemáticas. Decía así: "Las leyes matemáticas no son meras invenciones humanas, simplemente lo son. Existen independientemente del intelecto. Lo más que un hombre puede hacer es descubrir que están ahí y tomar conciencia de ellas". ¡Ay, Escher! El infinito, el arte, las matemáticas, la geometría. Vamos a cerrar con una idea, una curiosidad. Hemos hablado ya que en 1956 dejó incompleta una obra, Galería de Grabados. Su lápiz no podía ser tan fino para pintar esos trazos que había en el medio y dejó un punto en blanco. Lo que estaba haciendo era un efecto Drost,
o un fractal en el nuestro mundo finito, que es una autosimilaridad. Un fractal no se puede hacer en nuestro mundo porque nosotros somos finitos, un fractal es hasta el infinito. Pero lo que sí que hacía era que se retorcía la imagen hacia el centro y se repetía de forma pues lo más fina posible. Y esto no ha podido ser hasta 2003, donde unos matemáticos de la Universidad de Leiden han conseguido resolver esta obra, este punto blanco, con la ayuda de la computación y de esto, de autosimilaridades. Y con esto nos quedamos hasta el siguiente Raíz de 5. Nos oímos cada semana por inducción con las matemáticas. N más 1 y así hasta el infinito o más acá, no sabemos. Radio 5, todo noticias, nos oímos. I'm looping the loop, tripping on the science of a hula hoop, tearing up the history, tricking the truth, soaring in the spirit computes, climbing up the stairwell, never guarantee, if you're scared a ladder, is it where you want to be? Life is just a puzzle, but the issue can't see, now is infinity. Check on the illusion and the vision twist. The doctor here was out, but the psych was in. Was in with the psych, it's a win, win, a win. The psych was good, he hit the nail. The vision twist, a twisted veil. The mathematics and the big payload. Solo atom and eternal codes. I'm just riding this spinning wheel. Anyway, you paint the picture. Lean on us. We are here for you. You matter. You are not alone. Are you feeling overwhelmed? Not sure where to turn? The National Suicide and Crisis Lifeline is there for you. 24/7. Call or text 988 or chat at 988sc.org. Whether you're having an emergency or you know someone who needs support now, they can help you take the next step towards finding hope and healing. There is hope. 988sc.org.